Hoy vamos a presentar una receta muy fácil con la que seguro que vuestros invitados mojarán pan. Los ingredientes son setas de cardo, ajos con cayenas, un par de cayenas, bueno, dependiendo de si os gusta más el picante podréis añadir más, sal y aceite de oliva. Vamos a proceder a su elaboración. Las setas previamente limpias las cortamos en láminas. Como podéis ver aquí ya las hemos cortado. Y vamos a proceder a cortar unas pocas para que veáis cómo se hace. Una vez cortadas, procederemos a machacar los ajos junto con las guindillas y un poco de sal para que no salten. Previamente hemos encendido la vitro al máximo para calentar un poco la sartén. Echamos un poco de aceite y echamos la mezcla de los ajos machacados con la sal y las cayenas para que el aceite vaya cogiendo un poco de sabor. Lo movemos para que se mezcle bien con una cuchara de madera, nos podemos ayudar. Lo dejamos un poquito que se sofría. Ahí podemos escuchar cómo va empezando a sofreír. Lo movemos un poquito. Y ya estaría casi listo para echar las setas de carne. Estas setas las hemos cogido en la provincia de Segovia. Lo movemos al echarlo. Y vemos que empiezan a soltar agua, con lo cual no hace falta añadir ningún líquido más para cocinarlas.
echamos una pizca de sal. Y seguimos moviéndolo. Vemos cómo suelta líquido y van reduciendo. Podemos ver el líquido y cómo se va evaporando. Y simplemente cuando viéramos que va reduciendo el líquido, estarían listas.